que pongan todas las tumbas. Sí, mejor que se pongan los penales. Como un chico más. Pues ya, yo aquí la gente. Ya, los 10 años después de la gente. Sí, sí, sí. Thank you.
만들면 되니까. Dame tu nombre completo. Julio César Domínguez Luna. ¿Cuántos años tienes, Julio? 23. ¿Y con la danza cuántos tienes? Con la danza tengo 10 años. ¿Por qué te motivó tener la danza, Julio? ¿Por qué me motivó la danza? Por el camino que yo oficio. ¿Nos quieres hablar un poquito más de esto? De lo que yo oficio es por medio del templo del Camino del Niño Videncio. Y ahí surgió la danza. ¿Eso te motivó? ¿Es sí. una motivación religiosa? ¿Quién te enseñó a danzar? ¿Quién me enseñó a danzar? Me enseñó una tía cuando tenía aquí como 9 años. ¿Y tu tía pues también danzó mucho tiempo aquí? Sí, mi tía danzó como 15 años. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía se llama Ruth,
Ruth Domínguez Flores. ¿Quiénes danzaban cuando tu tía? ¿Te platica ella? ¿Te han platicado algo? De las que danzaban, danzaban Fátima Gutiérrez, Liz Valdés, Adán García, San Juanita Flores, esas son las únicas que me acuerdo. Aparte de la tambora, ¿te han platicado, sabes tú algo de violín? No, el violín no lo meto a la danza porque no hay quien lo toque y pues no, nunca me he puesto a meter algo de música en la danza. ¿Pero sí hubo gente aquí en el rancho? No, aquí nunca ha habido una danza con música. O sea, siempre era la pura tambora nada más. Sí, nada más, es la pura tambora. De los viejos de la danza, platícanos algo. De los viejos de la danza, pues los manejo yo en las puras fiestas patronales, que son para organizarlo, que son las muchachas, que no se me queden atrás. Son los que cargan los estandartes como representación de la comunidad y se encarga de que las filas vayan ordenadas y no se me metan niños a las filas para que no me van a tumbar un danzante. En puro orden, se ocupan ellos en puro orden. Nada más, sí. Esa es la función principal. Esa es la función de ellos nada más. ¿Tus viejos no se involucran con la demás gente? No se involucran con la demás gente, se dedican, se involucran nada más en cuestión de lo de la danza y aprender pólvora cada y cuando haya pólvora que hay encender. De los dones, de los dones que ejecutas con tu danza, ¿algunos tienen nombre? No, los manejamos sin nombre, manejamos el son de 10 pasos de una hora y el son de 7 pasos de 40 minutos. ¿Para los vestuarios? ¿Cómo le haces para...? ¿Son tuyos los vestuarios o de cada quien? Sí, no, todo este grupo pertenece al Templo del Niño Fidencio. Yo como materia soy el responsable de hacer todo y todo el grupo es mío. ¿Y los recursos de dónde los...? Los recursos los tomo del Templo del Niño Fidencio y otros de mi bolsa. ¿Tú trabajas? Sí, sí trabajo. ¿En dónde trabajas? Soy estilista. ¿Aquí mismo o...? No, tengo aquí una estética, la trabajo yo aquí, tengo otras dos por fuera y tengo trabajadores. ¿De tu familia alguien más se involucró en la danza, danzaba también? No, todos son cristianos. ¿Y nada más tú quedas? Sí, yo soy nada más. ¿Los integrantes de la danza, de dónde son? Todos los integrantes son de aquí, de Arcinas. Uh-huh. La mitad es de Arcinas y la mitad es de Madrid. ¿Para cuándo es cuando tú tienes tu danza propia, que tú hagas tu... pues una manda o algo para... ¿Tienes alguna fecha? Son pues danzadas en ocasiones que buscan el grupo de danza para cubrir fiestas como San Judas, que la Santa Muerte, que el día 7 de diciembre de la Virgen de San Juan, que el 12 de la Virgen de Guadalupe. Tenemos una próxima danzada el mañana lunes en el primer rosario de la peregrinación de la iglesia de aquí para acompañar al rosario que van a hacer las señoras. Tenemos la primera danzada mañana a beneficio de la iglesia a las 7 de la tarde. Esa es la primera que cuento. ¿Y tú que tengas una devoción por algún santo, alguna virgen, en concreto tú? Pues sí, soy muy católico, pero parte de mí, de lo que yo oficio, estoy más acercado al Templo del Niño Fidencio. Uh-huh. Sí, que a lo católico. Ah, ok. Bueno. Danza del Templo Mayor del Niño Fidencio.
¿La hago más para abajo? Thank you.